Esto que ha pasado el fin de semana en Gualeguaychú, creo que es una buena noticia para el sistema de partidos. Creo que es bueno y es positivo que el radicalismo discuta de manera muy abierta y hacia adentro sus políticas de alianza, sus liderazgos. Y creo que lo más importante que ha surgido de allí es que el radicalismo, que no tenía un líder claro, ahora lo tiene a Sanz como la figura, digamos, nacional más importante. Ha definido también un rumbo ideológico hacia la centroderecha, que me parece que también históricamente el radicalismo nunca se había atrevido a dar ese paso. Y creo que también es importante ir viendo el impacto que tiene la convención del radicalismo en el escenario político, digamos, nacional y en el provincial también, ¿no? Luego de la convención de la Unión Cívica Radical este fin de semana en Gualeguaychú, el escenario político de la Argentina cambió, y en especial el de Córdoba. Y en Córdoba, por ejemplo, lo que nosotros vemos es que los núcleos duros, tanto del radicalismo como del juecismo, se muestran bastante reacios a acompañar una sumatoria o una alianza, por ejemplo, entre juez y el radicalismo. En este caso, nosotros tenemos que, si tuviésemos que agregar el PRO más la UCR más el juecismo, nos daría un porcentaje superior al 40%. Y en realidad hoy, en intención de voto, una eventual fórmula del radicalismo más el PRO apoyada por el juecismo nos da apenas el 22 o el 23%. En Córdoba el votante va a analizar muy bien las candidaturas, depende de la categoría de votos, y para presidente lo va a analizar, para gobernador también lo va a analizar y también para intendente. Es probable que tengamos, como ya tuvimos antes, voto en una dirección para presidente, en otra para gobernador y en otra para intendente. De acuerdo a una encuesta realizada en Córdoba, para gobernador, si las elecciones fueran hoy, arrojaría el siguiente resultado: un triunfo para la fórmula Schiaretti-Yarlora. Nosotros tenemos dos escenarios. Uno, un escenario de cuatro fórmulas, donde también, además de Schiaretti-Yarlora, Mestre, Baldassi y la fórmula de la izquierda de Liliano Olivero, compite también a Castelo. En ese escenario nosotros tenemos prácticamente que Schiaretti y Yarlora llevarían la delantera con casi 33 puntos, seguido por Mestre Baldassi con 24, en tercer lugar a Castelo con casi el 20% de la intención de voto, y la izquierda haciendo una buena elección prácticamente con 6 puntos. El otro escenario que tenemos es un escenario de 3, es decir, una hipótesis de alianza máxima en ambos lados, ¿no? La izquierda como única tercer fuerza, la coalición, digamos, o la alianza entre la UCR, el PRO y el juecismo, que a nosotros nos está dando en este momento aproximadamente del 28%, y la sumatoria de todo el espacio peronista, que a nosotros nos estaría dando con Schiaretti y Yarlora prácticamente un 37% de la intención de voto.